Estimados estudiantes, con el fin de completar esta serie de experimentos para física 3 relacionados con electricidad y magnetismo, quiero presentarles una demostración acerca del funcionamiento y de algunas experiencias interesantes que podemos observar a través de la bobina de Tesla. Tenemos aquí una bobina de Tesla. Primero les voy a decir que esta bobina fue inventada por Nikola Tesla por allá del año 1891, cuando aparece el primer diseño. Un par de años aparece un nuevo diseño mejorado. La idea que tuvo Nikola Tesla cuando inventó su bobina fue la de transmitir la corriente eléctrica en forma inalámbrica. Básicamente, la bobina de Tesla consiste en un transformador. Se puede ver aquí abajo donde está el transformador, o lo que sería un primario. Este es un transformador secundario. Tanto el transformador primario como el secundario contienen núcleos de aire. Por aquí tenemos unos capacitores que son los que nos ayudan también para poder elevar el voltaje de esta bobina. Tanto la bobina primaria o el transformador en el primario como en el secundario tienen valores de tal manera que se ha construido en forma de que se acoplen para que pueda haber resonancia entre ellos. La bobina de Tesla produce voltajes muy grandes aquí en este extremo. Podríamos estar hablando fácilmente de voltajes que son cercanos a los 50.000 voltios. Sin embargo, las corrientes son muy bajas, por lo tanto, no va a causar ningún problema el hecho de que manipulemos la bobina de Tesla. Además de esto, la bobina va a generar campos electromagnéticos de muy alta frecuencia. Así que es muy posible que en el momento que yo encienda la bobina, usted pueda observar una pequeña interferencia que se nos ha generado en el estudio tratando de grabar. Es porque esa alta frecuencia interfiere con los equipos de grabación que tenemos y posiblemente, como le digo, usted vea una pequeña lluviecita ahí que no representa ningún problema para lo que vamos a hacer. Muy bien, en primer lugar, vamos a observar cómo podemos descargar la bobina de Tesla o cómo podemos producir lo que se llama un arco voltaico. Vamos a utilizar esta barrita de aluminio, la vamos a colocar acá. Recordemos que aquí, en esta esfera, se nos va a generar un potencial muy grande. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre esta esferita y la punta, que está hecha de esta manera a propósito, porque recordemos que la carga tiende a acumularse en los bordes que son afilados. Cuando yo empiece a mover el interruptor de la bobina, va a haber una diferencia de potencial muy grande y por lo tanto, el aire, que es un material no conductor, se va a volver un material conductor, de tal manera que vamos a poder ver una chispa saltar de la esfera a esta barrita de acá. Para poder observar esto necesitamos bajar la luz, porque la luz que se nos produce acá es muy tenue. Vamos a empezar a girar el interruptor. Se va a producir un ruido también porque el circuito tiene un vibrador, un zumbador. Ahí están empezando a saltar las chispas.
Ahí vemos perfectamente cómo se está rompiendo la constante dieléctrica del aire, se está volviendo conductor y está ofreciendo un canal para el paso de la corriente desde la esfera hasta esta barrita de aluminio que hemos puesto acá. Esto es lo que normalmente ocurre cuando sucede un relámpago o cuando vemos un relámpago en la atmósfera. Básicamente, el aire, por la diferencia de potencial tan grande, se vuelve conductor y le ofrece un canal de descarga para el paso de la corriente. Muy bien, vamos a apagar un momento el circuito y vamos a observar un efecto interesante también utilizando esta lámpara. Vamos a remover la esfera. Tenemos aquí un conector para el bombillo, similar a los que hay en todo lado. Vamos a poner el bombillo. Y en un momento vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero, les voy a tratar de dar una explicación qué es lo que van a ver. Este bombillo no está estrictamente al vacío, sino que generalmente a estos bombillos se les extrae el aire y se les introduce una cantidad de nitrógeno muy pequeña. La función que tiene el nitrógeno dentro del bombillo es evitar que el filamento se vaya a quemar. Recordemos que para que haya combustión lo que necesitamos es oxígeno. Cuando yo gire el interruptor, debido a la diferencia de potencial tan grande que se produce acá, el gas que está contenido dentro del bombillo se va a ionizar. Pero vamos a observar que el gas que está en los alrededores del bombillo, fuera del bombillo, no se va a ionizar. ¿Qué es lo que pasa? Que el efecto de la presión que hay en la parte interna del bombillo es importante desde el punto de vista de la ionización. Como aquí la cantidad de nitrógeno es tan pequeña, la presión es muy baja y eso va a facilitar el hecho de que podamos observar fácilmente cómo se ioniza el nitrógeno que tenemos ahí adentro. Vamos a girar nuevamente el interruptor, necesitamos otra vez la luz tenue para poder observar esto. Después yo voy a hacer circular mi dedo por el bombillo y ustedes van a ver qué es lo que ocurre. Ahí se está empezando a observar el fenómeno de ionización. Ahora observen que donde yo voy colocando el dedo, prácticamente las descargas eléctricas pareciera que me van siguiendo. Recordemos que el vidrio es un material aislante. Si yo dejara el dedo quieto en un solo lado, lo que va a suceder es que me voy a quemar. Y no quiero quemarme, simplemente quiero que vean el efecto. A ver, ¿por qué es que a pesar de tener voltajes tan altos, yo no estoy experimentando absolutamente nada? O sea, no estoy experimentando paso de corriente por mi cuerpo. Bueno, básicamente, estas corrientes de alta frecuencia que se generan aquí van a circular por la superficie de la piel y eso va a hacer que yo no sienta absolutamente ningún efecto. Ahora, vamos a cambiar y en vez de utilizar el dedo, vamos a acercar un material que es metálico y vamos a ver qué es lo que sucede nuevamente con las descargas. Necesitamos otra vez luz baja para esta parte. Vean que hay un fenómeno similar al fenómeno que ocurría cuando yo tenía la varita ahí cercana. Sin embargo, el efecto se ve mucho menor que cuando yo utilizo el dedo. Vamos a apagar acá para cambiar un poco la configuración de este dispositivo y vamos a utilizar la bobina
como un radiador de corriente, que fue en primera instancia lo que Tesla quiso hacer. Estas ruedas que tenemos aquí nos van a servir como antenas, de tal manera que una va a ser una emisora y la otra va a ser una receptora. Y lo que voy a hacer es producir un fenómeno similar al que acabo de hacer con la ionización del bombillo, pero sin que el bombillo esté conectado físicamente con la bobina. Entonces vamos a proceder a retirarlo de acá. Vamos a poner aquí nuestra antena para radiación. Y vamos a conectar el bombillo con el otro extremo de la antena. Y voy a tratar de producir ionización sin que haya contacto físico entre el bombillo y la bobina, lo cual sería una garantía de que realmente estamos logrando transmitir a través del aire, o sea, inalámbricamente. Voy a agarrar el bombillo, nuevamente necesito luz tenue para esta parte. Bueno, voy a empezar a acercar el bombillo y ustedes van a ver qué es lo que sucede. Vean que estoy aproximadamente a unos 8 centímetros de separación y ya en el bombillo podemos observar el fenómeno de ionización. Si yo pudiera pasar el dedo por acá, va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso? Que esta antena, este círculo que pusimos acá, está radiando energía electromagnética, esta otra la está recibiendo, la está pasando al bombillo y entonces estamos ionizando el gas que está aquí adentro, sin necesidad nuevamente de que haya un contacto físico directo entre el bombillo y la bobina de Tesla. Muy bien, vamos a apagar nuevamente la bobina. Y vamos a ver una prueba más de que realmente podemos transmitir energía en forma inalámbrica. Vamos a ionizar también el gas que está en este pequeño fluorescente. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo acerque este fluorescente a la bobina sin que esté conectado. Únicamente lo tengo en mis manos. No va a haber un contacto físico directo entre la bobina de Tesla y el fluorescente que yo tengo en mi mano. Voy nuevamente a accionar el interruptor de la bobina. Necesitamos luz tenue. Muy bien, ahora observen lo que va a suceder. Estoy a una distancia de aproximadamente 30 centímetros, no sé si se nota, pero ya el fluorescente tiende a encenderse. Si me acerco más, la intensidad del fluorescente es cada vez mayor. Por supuesto que esta bobina es una bobina demostrativa y yo necesito tener el fluorescente bastante cerca para poder observar un efecto interesante. Pero aún a una distancia de aproximadamente 30 centímetros, yo puedo hacer que este fluorescente se encienda sin necesidad de que haya un contacto físico directo entre la bobina del fluorescente. Muy bien, estimados estudiantes, con este experimento demostrativo que acabamos de hacer, espero que ustedes hayan enriquecido sus conocimientos en cuanto a los conceptos relacionados con electricidad y magnetismo para la UNED, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales
y para la Cátedra de Física. Ha sido un placer poder mostrarles estos experimentos que hemos visto en esta serie. Muchas gracias.